Alfa. Hoy yo dormí. Alfa. Tranqui. Alfa, ¿me vas a dar una mano? Sí. Bueno, andá a agarrar a la chica, metete en el cuarto con las chicas y decirle que vos vas a entrar con Julieta como si fuera su padre. Exacto. Voy y le aviso. Padrino. El resto, chicos, tenemos al cura ya, al Holder. ¿Me cambio? Ya, producite porque vamos a la arena. Vamos todos los invitados a la arena. Dale. Que se arma la fiesta. ¿Vas a ayudar a ponerlo del cuello? Eso. Gracias, gracias. Boludo, no sé por qué te lo dijo, pero no. Sí, pero vos sabés que me cayó un poco mal, boludo. Como que me la bajó. Sí, pero vos también, Tommy. Lo primero que Alfa se emociona, mirá. A ver. Dale. Dale, que es un momento lindo para disfrutar, para vivir. Viste que yo te había adoptado y a esta también. ¿Y la mamá? ¡Ay, qué emocionante! Es mamá, yo la mamá. Miren esta imagen, chicos, el matrimonio con la hija que se les casa. Esto es muy fuerte. Basta. Es una noche para disfrutar porque es la última noche que todos estamos juntos en la vida. Julita. No, es mejor que el sueño. Es un sueño lo que estamos viviendo. Es mejor que el sueño. No tenés idea. No tengo idea. No tenés la más puta idea. Julita, Disney un poroto, amor. Ninguno de nosotros teníamos dimensión lo que estamos viviendo. Bueno, olvídate, ya está. Y lo voy a vivir yo también. Listo, yo también lo voy a vivir. Pero, igual que ustedes, o menos. O más, para mí más. Yo creo que todos estamos viendo igual, todos. Ay, qué fuerte, me fui exuberante. Amor, mirá la Disney. ¿Podrá? Tranquila. En la final. Nada, te vinimos a dar toda la fuerza. Te quería dar un beso enorme. Te abrazo por tu mamá, por toda tu familia. Buenas vibras necesitamos darte, porque esta semana sabíamos que... Así que damos muchas buenas vibras para vos. Me mando saludos desde la casa, ¿no ves? Estaba sentada en la puerta y dice... ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Sí, un montón. ¡Para, ah, mirá más allá! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ey, loco, estamos acá! ¡Ay, Dios! ¡Estamos pasando! ¡Está enfocando! ¡Uno, tres! ¡Locos! Atención, por favor. ¡Hola! Muy buenas noches. ¡Buenas noches! Muy bienvenidos una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! Niños y niñas, todos al sector de la arena, menos Alfa y Julieta. ¿Se puede llevar el mate? ¡Que se vaya! Estamos hablando de esa parte que salía tu publicidad. ¡Sí! ¿Por qué? ¡9! ¡8! ¡9! ¡10! ¡6! ¡5! ¡4! ¡Pulita! ¡Ay, qué fuerte era todo! ¿Viste la promo cuando le decís no me interesa tener relación con vos? ¡Nos cagamos de risa! Ah, no, hay cada cosa que... Pero mal, nos cagamos de risa. No me interesa tener relación. Hay una que se hizo famosa que es hablarle y dice, yo te voy a seguir hablando. No, te voy a seguir hablando. No, te voy a seguir hablando. Hablale al ciervo, le dice. La verdad que estaba el ciervito de Navidad. ¿Hay? Sí, hay millones. No. Es tan lindo todo afuera. Es tan lindo. Ya se termina. Es tan increíble. Sí. ¿Viste que dijo que hay tres premios? Así que re lindo. Sí. Tranquila que vos vas a ser premiada. A ver, déjame que voy a hacer un Zafirus. Zafirus. Qué rica fragancia, Zafirus. Zafirus. Están todos con buena onda, Alfa. Sí, ¿no? Sí. Porque yo me puse nerviosa hoy, porque nosotros ya nos imaginábamos que venían. No, es... Mira, formamos parte de una novela que duró 5 meses, y somos todos protagonistas de una novela. ¿Entendés? No hay malos, buenos, no hay... No, somos todos protagonistas de una novela. Así. Pero hay todo buena onda. Sí, linda. Está linda el vestido, ¿no? Sí. Bueno, contame más cosas. Algo que pueda contar. ¿Qué te puedo decir? Que es un sueño todo. Es lindo. ¿Cómo están? ¿Cómo están las monedas? ¿Te queremos ver? Hola, ¿ustedes son el heredero, no? Yo no soy invitada. Estoy relacionada. Cada vez que queda mejor todo.
Ay, una chica. Chicos, Santi, no, chicos, no, bueno, ¿me escuchan? No. Les hablo por señas. Ahora me escuchan, hola, 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 hola. Ahí está. Bueno, la verdad que se ve todo espectacular. Ustedes están impresionantemente vestidos, luqueados, preparados para esta gran noche. Uno cuando va a una boda va a celebrar con gente que quiere, va a festejar. Es una celebración de la gente que se junta para siempre. Y un poco la boda de los chicos, que es una puesta en escena, es la boda de todos ustedes y es el compromiso que se sella para toda la vida de ustedes con este programa. Por eso está bueno la boda. Porque es el compromiso que va a durar para toda la vida con este programa de ustedes, porque esta experiencia ha sido única. Si hayan ido primeros, segundos o últimos, esta es una experiencia que no se van a olvidar nunca más en sus vidas. Así que disfrutemos de esta ceremonia. Ya tenemos a los novios divinos ahí, tenemos a quien va a oficiar de cura, de ministro, de lo que sea, a quien va a leer, a quien va a hacer esta unión, que Holder, ubícate en tu lugar, Tommy, y vamos a pedirle al papá de la novia o al tutor que traiga a la novia, así entre todos nos podemos casar y podemos decir, sí quiero, gran hermano, por siempre. A ver, por favor, si puede venir. Atención, por Alfa, favor. Alfa, y ahí está, gran hermano, adelante. Por favor, pasen por el box de intercambio. ¿Qué? ¡Ay, no! Muchas felicidades. ¡Ay, gracias, bien! ¡Qué lindo! No, una media. Una no. Media, qué hijo de... Adelante, por favor. Vamos. Así no. ¿Le pone música ahora? Sí. Es un ensayo para tu próximo casamiento, Julio. Yo vi que hace yo de mentira en la vida. Es muy fuerte. ¡Ay, tengo que montar! Despacito, despacito, que dure. Buenas noches a todos los presentes, en especial a los novios, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares. Me complace ser el oficiante de esta unión matrimonial, llevada a cabo en la casa de Gran Hermano, en la noche del viernes 25 de marzo de 2023. Chicos, hasta este momento cada uno de ustedes transitaba por un sendero independiente, único. Hoy han decidido unir sus caminos para recorrer de a tres, siempre juntos, el gran camino de la vida. Espero que honren este compromiso. Sepan que el matrimonio es una bendición, pero que no siempre será una tarea fácil. Requiere de esfuerzo, comprensión y mucho amor para dar y recibir. Es la única manera de atravesar los obstáculos que la vida les presentará. Marcos y Nacho, deberán aprender a tolerar las comidas ultra condimentadas y saladas de Julieta. Julieta, siempre acostumbrada a dar pasos de baile, estás por dar el más paso importante de tu vida. Marcos, tenés que saber que hay vida más allá del jiu-jitsu. Y Nacho y Juli. Nacho, lo sabés mejor que nadie. Creer es crear. Y hoy estás creando una vida nueva y próspera. Y lo más importante, no olviden cuidar a la cachorrita Mora, alimentarla y amarla cada día de sus vidas. Me gustaría que alguno de los presentes se pare de frente a los novios para dirigirle alguna palabra. ¿Alguno quiere decir una palabra? Los quiero felicitar a los tres. Llegaron a la gran final de esta que fue para mí la mejor edición de todos los Gran Hermanos. Competí con los tres en todas las placas, la pasé muy bien. Uno acá que compitió mucho conmigo, tenés todos los récords, hermano. Otro que también logré una gran amistad acá adentro y no la esperaba. Una de las mujeres más fuertes de este GH llegó a la final. Así que los felicito a los tres. Espero que cumplan todos sus sueños
que sean muy felices afuera y que no se olviden de este momento y de todos los que pasamos acá adentro, que la verdad que fueron increíbles para todos y nos cambiaron la vida. Y cuando salgan, van a ver lo lindo que es. Así que les deseo lo mejor. Quiero decir a los tres también un placer haberlos conocido acá adentro. Me llevo los mejores recuerdos con todos. Sé que discutí con algunos que con otros y me llevo bien con el primo. La verdad que fue un placer haber entrenado acá con vos, haberte conocido, a Juli haber compartido cosas, estar acá disfrutando, jodiendo. Bueno, a Nacho me lo llevo como un hermano, no como un amigo. Me caíste súper bien y espero seguirla afuera. Y bueno, te quiero mucho a los tres. Los que queremos. Mucho. No, mis son pocas palabras, simplemente decirte te quiero, gracias por conocerte, te felicito, gracias hermano, primo, nunca pensé iba a decir esto, primo, el lunes te vas y te deseo mucha suerte. Gracias, sos una gran persona. Gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? No, lo mismo que todos, felicitarlos. Sepan que son los mejores, por algo están donde están. Y más de todo esto, un mensaje en paz para todos. Dejen diferencias, hemos pasado un programa hermoso, hemos estado en una de las casas más famosas del mundo. Déjense romper las bolas con la diferencia. Vamos para adelante, disfrutemos que esto hemos ganado todo. Hemos quedado adelante de millones de personas, ¿sí? Y somos personas nosotros también. Así que dejen la diferencia de lado, disfrutemos. Disfruten ustedes que se han ganado lo que todos quisiéramos y hemos ganado todo acá. Así que felicitaciones a los tres. Voy un segundo, que siento que tengo entre las tres finalistas a una gran amiga, que creo que eso es lo más lindo que me llevo de acá adentro, junto a Romy, que es una amistad. Y quiero felicitarlos a los tres porque tienen un camino súper, súper grande. Y como les dije, ustedes todos ya ganamos haber estado acá adentro. Así que felicitaciones. Ahora sí viene lo mejor de lo mejor. Esta fiesta, pásenla bien, los amo. Vamos, mi princesa, Julia 99, por favor. Bueno, chicos, los felicito de todo corazón. Me alegra, por más que con algunos haya entablado una relación más que con otros, se lo súper merecen. Son muy buenas personas, son de muy buena madera todos. Y bueno, los felicito, los quiero mucho y los espera un camino lleno de éxito porque son geniales. Así que gracias, los quiero mucho y los felicito. Hablamos primero, ¿no? Bueno, hablamos. Nada, yo felicitarlo a los tres. La verdad que esto se lo ganaron ustedes. Ya no queda nada. Le venimos nosotros a dejar las mejores energías para que transiten estos días lo mejor posible. Primo, lo quiero. Nachito, te quiero. Juli, te amo. Me llevo una gran amiga. Te vine a dejar toda la fuerza, lo mejor. Sabés que te esperan cosas hermosas afuera. Sos una gran persona. Y bueno, chicos, les deseo lo mejor. Y bueno, disfrutar todo esto, lo hermoso que ustedes se los ganaron. Gracias, Ro, te amo. Y yo me siento conmovido, ¿por qué? Porque estoy en el casamiento de un primo, de una hija adoptiva, porque Julita fue mi hija adoptiva, y de un hijo adoptivo. Entonces, les deseo lo mejor. Piensen de que esto, que es un casamiento figurado, es un compromiso de por vida, de amistad, de querernos y de poder seguir juntos en la vida, en este camino que se nos abrió, que les aseguro que estamos tocados por una varita. Los quiero a los tres con toda la vida. Gracias. Bueno, yo quiero felicitarlos en primer lugar. Es un orgullo haber pasado todo lo que pasamos todos juntos. Me parece una de las experiencias más hermosas que nunca me voy a olvidar en la vida, sabiendo que tantas otras personas quisieran estar como estamos nosotros hoy acá o haber pasado lo que pasamos. Más allá de todo, fue un juego. Siento que delante de las cámaras es una cosa y cuando se apagan las cámaras, creo que más que nadie, nosotros lo sabemos, que se termina el juego, se termina el show y somos personas. Así que bueno, felicitarlos y decirles que son lo mejor de todo y que la disfruten de acá al final y después de esto, obviamente, también, porque se vienen cosas hermosas. Oh, gracias. ¿Cómo andan los chicos? Estén más felices que nunca todos. Tenemos que estar muy orgullosos de ustedes y de todos, todos. Y esto no se termina nunca más, chicos. Es una preciosura, todo. Diviértanse, disfrútense, saquen lo mejor de ustedes y de todos hasta el final. Chau. Ay, gracias, ahí.
Sí. Ay, chicos, bueno, nada, están en la final. Los felicito a los tres. Están re lindos. Claro, realmente lo que se viene después afuera es lo que soñamos, realmente lo que soñamos. Así que nada, mítanle para adelante, los súper felicito y estoy súper contenta de verlos a ustedes tres acá. Los quiero, chicos. Ay, no, no, no. Nada, yo fui una de las primeras tres eliminadas y creo que en todo este recorrido no tuve la posibilidad de conocerlos tantos algunos, obviamente Nacho sí, y por suerte tuve la posibilidad de volver a entrar y realmente creo que estos 5 días que pasamos fueron súper lindos. A cada uno en particular les dije cosas que por ahí me quedaron pendientes de decirles, pero es como les digo, yo creo que, no sé, de todas las finales que pensaba, ustedes me callaron y son los que se merecen estar acá y como le dicen todos, realmente esto es hermoso, disfruten hasta el lunes. Para que se viera afuera de tremendo. Bueno, finalizando un poco las lindas palabras de todos, ahora es el turno de Marcos, si querés decir algo. Bueno, primero agradecerle a todos por más de que esto sea una competencia y hayan pasado un montón de cosas, hayamos tenido un montón de diferencias. Creo que lo más lindo de acá fue haberlo compartido con todos ustedes. Creo que de todos aprendí algo. Sé que todos somos personas diferentes, que cargamos cosas distintas, que uno nunca sabe cómo el otro puede tomar las cosas. Y siempre sacando eso de lado, supimos entendernos, creo, y tener una buena convivencia todos. Y bueno, decirle que muchas gracias, que de todos aprendí algo que para mí me lo voy a llevar siempre, que también los quiero muchísimo y gracias por estar acá. Juli. Bueno, la verdad que estaba un poquito nerviosa hoy porque ya nos imaginábamos que iban a entrar todos. Y sí, sí estaba nerviosa, pero fue distinto como lo imaginaba. La verdad que me reemocionó vernos a todos acá juntos. Es súper emocionante, es súper lindo, es recordar todos los momentos que pasamos juntos. Y nada, siento que fue un re lindo momento porque fue distinto como me lo imaginaba. Y es eso lo que nos une y lo que nos vamos a llevar siempre. Así que les agradezco un montón porque sin ustedes nada hubiera sido lo mismo. Así que estoy re contenta. Nada, agradecerles a todos por haber estado acá. Realmente fue hermoso compartir con todos, me llevo cosas de todos y tengo muchas ganas de que sea el lunes para volver a verlos a todos y compartir todo lo que nos espera. Fue un placer conocerlos y creo que si realmente imaginaba un cierre para algo tan lindo como fue esto, es así. Así que agradecerles a todos y falta muy poquito para que nos veamos todos de vuelta y estemos juntos, que creo que va a ser. Llegó la hora de formular la pregunta esencial que sellará sus vidas para siempre. Julieta, ¿recibís a Marco y a Nacho como esposos para vivir juntos en matrimonio, amarlos, honrarlos, consolarlos y cuidarlos en salud y en enfermedad, guardándoles fidelidad durante toda la vida? Acepto. Marcos, ¿recibís a Julieta y Nacho como esposos para vivir juntos en matrimonio, amarlos, honrarlos, consolarlos y cuidarlos en salud y en enfermedad, guardándoles fidelidad durante toda la vida? Acepto. Nacho, ¿recibís a Julieta y Marcos como esposos para vivir juntos en matrimonio, amarlos, honrarlos, consolarlos y cuidarlos en salud y enfermedad, guardándoles fidelidad durante toda la vida? Y 2 de 3, así que acepto también. ¿Algún impedimento? ¿Alguien que se quiera oponer a la boda? Yo me opongo. No te puedes casar, hermano. Sos muy joven vos, sos muy chiquito. Vení, casate vos entonces. ¿Casamos vos y yo? Nada, mentira, cásense, los quiero mucho. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Listo? Por la facultad que me confiere el hermano, declaro a Julieta, Marcos y Nacho unidos en este matrimonio. Por favor, intercambien sus anillos como símbolo de fidelidad y amor eterno. Beso de tres, beso de tres, beso de tres. Paren. Creo que vos tenés que poner. Tenía que ser intercambiado, pero bueno. No entra.
Bueno, procedan a darse el esperado beso, que al ser tantos los contrayentes, vamos a organizarlo del siguiente modo. Primero, entre Julieta y Marcos. Ahora, un beso entre Julieta y Nacho. Y ahora, un beso entre Marcos y Nacho. Chicos, a ver, aquí estoy. Hola. Pará. ¿Le falta algo al reverendo? Sí, falta un poquito más, lo último. Dale, te espero. Para cerrar esta ceremonia, un beso entre los tres. ¿Listo? Listo. Listo. Che, primero pido un aplauso para Holder, espectacular. Espectacular. Chicos, les quería hablar yo un poco ahora que están todos. Como saben, los que están adentro ya se los han contado, pero este programa fue un éxito. Y el éxito fue de todos ustedes. Porque Gran Hermano es la vida, es la convivencia de personas desconocidas que se encuentran en esa casa, que es la casa más famosa del mundo. Esa casa que está cruzada por cientos de cámaras, por cientos de micrófonos. Y ustedes que comparten sus vidas, sus experiencias, sus vivencias en este juego que es apasionante. No tiene mucho misterio el juego porque ustedes nominan cada miércoles y después el Supremo, el público, elige cada domingo quién se queda y quién se va. Pero fueron muchas semanas. Este programa duró más de lo que yo pensaba. De hecho, yo empecé a tirar mis vacaciones una semanita, dos, tres, y en un momento ya perdí la cuenta. Y les quiero pedir perdón a muchos que me decían, ¿cómo termina ustedes? Y no tenía la respuesta para darles. Quiero, a través de todos ustedes, felicitar a los miles de trabajadores y laburantes que hacen ese programa. Son miles de personas, chicos. Imagínense que Gran Hermano es un programa que inició un 17 de octubre y nunca paró. Son equipos tras equipos de gente que va ahí a la casa a asistirlos, a estar con ustedes, al tema de iluminación, de las luces, de maquillaje, de todo lo que conlleva un programa, tanto en un estudio como en una casa como esa. Que no deja de ser un estudio de televisión también, que nunca para. Donde están ustedes ahora es un programa que empezó el 17 de octubre y nunca paró. Hasta el lunes cuando se apagan las luces. Y eso necesita de mucho trabajo, mucha dedicación y mucho amor. Y me parece que voy a hablar yo, en nombre de mucha gente, lo que le puse, o por lo menos yo y muchos de los compañeros que están acá, es amor. Ustedes no saben lo difícil que es hacer este programa. Porque están ustedes ahí adentro. Y yo no quería que ninguno de ustedes se fuera, quería que la pasaran bien, y quería que jugaran y que compitieran. Y es un programa que despierta muchas pasiones, muchas. Pero no pasa solamente acá en Argentina, en el mundo entero Gran Hermano siempre moviliza. ¿Y por qué moviliza justamente eso? Porque es la vida reflejada y Gran Hermano te pone un espejo, te interpela. Gran Hermano, uno siente que Gran Hermano... ¿Viste como la selección argentina que todo el mundo piensa que es el director técnico y que puede hacer o deshacer como guste? Bueno, lo mismo pasa con GH. Uno piensa que tiene como dimensión y poder sobre el juego. Y el juego es un juego y no deja de ser un programa de televisión donde va a ganar un jugador o una jugadora. Pero todos ustedes son ganadores. Y no se los digo para quedar bien. Porque fueron elegidos entre millones de personas, chicos. ¿Saben la cantidad de chicos, de chicas y gente no tan chica que sueña con estar ahí? ¿Saben la cantidad de gente que mandó su videíto cuando se abrió la convocatoria? Mandó su video desde cualquier parte del mundo. Gente de todo el mundo quiso estar en esa casa. Y algo vio Gran Hermano en ustedes, pasando prueba tras prueba, que dijo, es él, es ella. Así que chicos, ustedes ya están, les cambió la vida. Todos tienen más seguidores en las redes, los conocen por la calle. Algunos se le van a abrir puertas, otros no era lo que esperaban. Pero la posibilidad la tuvieron. Y quédense con lo lindo. Quédense con lo lindo, que es mucho. Es mucho porque están ahí. Hoy los están viendo millones de personas. Son los protagonistas de esta historia. Este programa no soy yo, no es el estudio, no son los analistas, no es la tribuna. Este programa son ustedes y es esa casa. Y ustedes han honrado esa casa tan maravillosa. Yo los dejo que disfruten un poco y Alfa, no me spoilees nada porque en un ratito Alfa tiene algo que contarnos a todos nosotros. Pero todavía no digas nada, por favor, Alfa, porque okay. En un minuto vuelvo con vos y me contás. Ya vuelvo, vale. Con ustedes. Los quiero. Gracias, Santi. Terminó la boda. No.
abrazo grupal, todos, vengan. Ay, felicitaciones. Por ahí era el más chiquito para vos. ¿El más grande o no? Parece que no eran los tres. A ver, no, había el primo, me parece que más chiquito. Ah, tiene la mano más grande, pero ese. Ese primo, ¿ven este? Se conocen con mi morita. Marcando el terreno, me encanta, mirá. La Tora lo más, marcando diciendo como vení conmigo, vení. Ya le gustó mucho el chiste a la Tora. Poné un poquito más porque están bailando el vals los chicos. Tiago agarró el ramo y se lo dio a Dani. Sí, fue genial eso. Hay casamiento. Mirá, ahí está chapando. La Tora con Nacho. Ella se lo quería chapar, ella sí. Se lo quería entrar para chapártelo toda la noche. Qué linda noche, Santi. Divino, 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 divino. Mirá, Marcos con Ari. Ahí está, me encanta. Por suerte pudieron disfrutar de esta noche de convivencia todos juntos. Sé que me gustó. El formato es espectacular. El formato te va llevando como en una montaña rusa. Sí. Una semana estás compitiendo, la otra estás colaborando, conviviendo. Y la producción, ¿no? Sí, impresionante la producción, chicos. De esta todo. Esta edición tiene este sentimiento de gran hermano auténtico que lo vivimos a lo largo de toda la edición. A vos te hubieran sacado la primera semana, me parece. No, es que de verdad... En esta edición sí. No pasaba. No hubiese jugado así. Esto que vos se adaptaba, Marisol se adaptaba. Esto que vos decías recién, nos resuena a todos, porque esta fue una edición muy especial. Muy sana, no quiero decir que otras han sido tóxicas, pero realmente han sido sanas desde la elección del público, ¿no? Que siempre eligió semana a semana el juego limpio. Eligió, total. Y hasta ahora yo creo que quedaron justamente los tres representantes de esa casa que son todo lo que está bien, porque no tenemos que criticarles absolutamente nada. ¿Sabés qué me gustó? Nacho al principio sí le criticábamos, a Nacho al principio... cuando estaba con los monitos todo le criticamos. Pero chicos, igual hablan muy bien, pero hablan muy bien de ellos, de que hayan querido volver. Claro. Que todos estén. Sí, yo pensé que algunos no iban a querer estar. Y hablan muy bien de ellos que quieren estar esta noche despidiendo el ciclo y a sus amigos.